Buenos días familia, bienvenidos una vez más al Horno de Melek. Y hoy vamos a hacer unas galletas típicas de Australia y Nueva Zelanda que se llaman Anzacs. Y para ello vamos a necesitar 125 gramos de harina, 90 gramos de copos de avena, 80 gramos de coco rallado, 150 gramos de azúcar moreno, 120 gramos de mantequilla, una cucharada de miel, una cucharadita de bicarbonato sódico y 4 cucharadas soperas de agua. Y con todos estos ingredientes vamos a empezar a elaborarlo. En primer lugar ponemos a precalentar el horno a 180 grados. Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar todos los productos secos. Vamos a derretir ahora la mantequilla junto con la miel y las 4 cucharadas de agua, ¿vale? Lo vamos a disolver todo bien. Apagamos fuego y lo vamos a echar en la mezcla anterior. Y mezclamos bien. Y ahora tenemos la masa lista y ahora vamos a hacer bolitas. Más o menos del tamaño de una nuez, una pelota de ping-pong, más o menos, ¿eh? Hacemos una bolita y las vamos poniendo en la bandeja de horno forrado con papel vegetal. Ahora las aplastamos un poco con la mano, le damos la forma redonda, ¿vale? Y sobre todo dejarlas separadas una de las otras para que tengan espacio a la hora de cocerse, porque se expanden un poco. Y ahora las vamos a hornear unos 15 minutos aproximadamente, arriba y abajo, a 180 como hemos dicho. Pues ya las tenemos horneadas, las he tenido los 15 minutos. Como veis, lo que os decía que las separarais, porque si no pasaría esto. Es que estas se han juntado, pero bueno, no pasa nada, seguro que están ricas igual. Las dejamos enfriar aquí en la bandeja y una vez frías aquí, entonces ya las podremos sacar y emplatar. Pues esta ha sido nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.